Lemoine, como ustedes quieren llamarlo, ¿cómo estás, Lilian? Buen día, Chiche, muy bien. ¿Me explicas lo de Mondino, por favor? Bueno. Porque vos tenés clarito todos estos desajustes. A ver, no tengo tan claro como los protagonistas. Sí. Y esto es muy reciente. ¿Pero vos te la veías venir o no? No lo sabía. La verdad es que yo no lo sabía, como no sé muchas cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que, bueno, a Diana la queremos un montón. Es una mujer que tomó un trabajo súper... A Diana la queremos un montón, pese a esto. Sí, bueno, ella tomó un trabajo que era muy complejo, muy difícil, lo pudo llevar adelante durante un tiempo, pero claramente quizás su equipo no fue suficiente, no estuvo a la altura de las circunstancias. Eso no quiere decir, bueno, yo no sé cómo van a seguir las cosas, que ella haya traicionado al gobierno, aunque Javier ya había emitido una nota hace unos días, yo la vi desde Ucrania, sí. Que yo decía, ¿por qué será, no? Pero había visto algo raro, por ejemplo, como que Rusia había incluido a Argentina en los BRICS a sí. pesar de que el gobierno había dicho fuertemente que no. Que no. Exactamente. Y la verdad es que quizás no tenemos un gobierno para una diplomacia tradicional, porque este no es un gobierno tradicional, pero es un gobierno tiene que... un gobierno desajustado, o sea, la política exterior por un lado y la política nacional por otro, ¿no? No, pero se son supone cosas... Que... Bueno, es que debería Diana estar alineado. Mondino tenía que estar compenetrada de eso. Y su equipo también. Y viste que hubo sismos en su equipo durante todo el año. Y sí. Y bueno, termina pasando así, pero pasa en todos los ámbitos. Y otra vez, este es un gobierno transparente donde si algo no funciona, se cambia. Sí. Si se puede cambiar, ¿no? Hay cosas que no se pueden cambiar, pero lo que se puede cambiar para mejorarlo, se cambia. Ahora, creo que Diana dice que... La instrucción era al revés, que tenía que votar. Bueno, que Caputo le dijo, no sé, algo por el estilo. ¿Será cierto? No estoy al tanto de eso, se sabrá con el tiempo. ¿Vos cuando te querés correr? No, es que es muy reciente todo esto y acuérdate que yo soy poder legislativo. Sí, yo, por más que tenga cercanía con algunas personas del gobierno, tampoco, o sea, lo personal y lo laboral son dos cosas distintas. Y yo estoy en comisiones, estoy con el día a día del Congreso, no estoy en esas cuestiones, sí. Más allá de que yo me interese por mi pertenencia al grupo de amistad con Ucrania o mis ancestros, con ciertas causas, algunas más que otras, no quiere decir que yo esté involucrada con... Yo con lo que no sé trato de no meterme. Yo, diplomática, yo imagínate lo que sería, un desastre. No, un desastre, pero sí, bueno, tampoco a la Mondino le fue bien con eso, así que... Bueno, pero tampoco estamos en medio de una guerra, así que... Lilia, pregunto... Sí. Independientemente de esto, ¿vos crees que hay muchos desajustes dentro del gobierno todavía? No, no creo. No lo sé. Es que en cada gobierno que hemos tenido, si había desajustes, si había corrupción, si había gente que no hacía las cosas bien, ni nos enterábamos, porque la política no era ser eficientes para darle al ciudadano lo mejor posible. Era, cubrámonos entre todos, entre bomberos no nos pisemos la manguera... Yo te cuido a vos, me cuidas a mí, no digas nada, callate. Y parecía como que estaba todo con una cohesión, pero era falso, porque si no nos hubiera ido mejor. Cuando terminaban los gobiernos después, fíjate cómo está el kirchnerismo, fíjate lo que le pasa a la UCR, están todos rotos. ¿Por qué? Porque en realidad nunca estuvieron de acuerdo. Ahora, nosotros somos un espacio nuevo, nos estamos consolidando, Karina Milei ya terminó de armar el Partido Nacional, tenemos un futuro por delante, estamos aprendiendo en muchos casos, yo incluida, creo que más que nadie, tratando de aprender, pero lo que sí tenemos, y la gente lo sabe, es la voluntad, la decisión y una ideología clara. Que sí, no se puede cuestionar, porque hay cosas que sobre las que se puede... El alineamiento con Estados Unidos e Israel, por ejemplo, eso está claro. Estados Unidos, Israel, Ucrania, países que están luchando por la libertad o por mantener el libre comercio. No podemos apoyar un país que invade a otro, o a un país que como Venezuela o Cuba, que siguen el lineamiento, ¿no es cierto?, de las autocracias, de Y ahora de no cuando respetar Milei las libertades vaya a China, ¿cómo se va a manejar con eso? No Porque lo China sé. Era enemigo hasta hace no mucho tiempo. Ideológicamente, China es más parecido a una autocracia que a una democracia, eso lo sabe todo el mundo. Ahora, China es un país aparte, es un gigante con el cual ellos no te invaden. No, ellos tienen otra forma. Tienen otra forma, van por el lado de, mira, te dejo de comprar. Bien. Y eso se responde a los lineamientos del mercado. Ahora, nosotros no tenemos por qué tener ni un sistema de control social como tienen ellos, que en cierto modo es más claro que el que tienen otros países, porque la censura y el control existen, pero ellos tienen las reglas establecidas así. No funcionaría en Argentina.
Nosotros no tenemos por qué aplicar las políticas que aplican ellos. Ahora, si ellos quieren comerciar con nosotros, es más, China, por ejemplo, que todavía... Bueno, es el principal comprador de carne en la Argentina. Y bueno, pero China, que todavía comercia con Rusia y le compra, y por eso Rusia puede seguir adelante, también es el garante de que Rusia no use armas nucleares. Entonces, fíjate cómo el comercio, sin incurrir en la violencia, te estás empapando ya en este tema, ¿eh? Estás estudiando, ¿eh? Es la práctica, es el día a día, uno lo va viendo. Y quizás son cosas que uno, si yo sé en teoría y no sé en la práctica, por ahí no lo quiero decir. Pero esto lo puedo decir porque lo he visto. Sí. Y puedo, si bien no tengo idea sobre política exterior, hay cosas que son de sentido común. Está claro, China no es un país que nos vaya a invadir mañana. Además, eso, los chinos, es verdad. Como dice Mondino, son todos igualitos, ¿no te das cuenta? Eso fue una frase desafortunada, entiendo. Muy que fue un chiste. Fue un chiste, no es un porque... chiste. Pero son comentarios que son de barrio, cosas que no se deberían decir quizás en relaciones internacionales. Menos una canciller. Y bueno, pero eso puede servir en experiencia. Yo me he mandado mocos, así que no puedo juzgar a nadie en ese sentido. ¿Cuál es el mayor que te mandaste los mocos? Confié en personas en las que no tenía que confiar. Fui inocente, fui crédula, más que nada. ¿Pero qué? ¿Sentimentalmente o políticamente? No, funcionalmente. Es como en todo trabajo. A ver, uno que entra en un trabajo nuevo, siempre... hay cosas que no sabe, por más que se lea el reglamento, por más que tengas una idea en general, por más que hayas mirado, hay cosas que recién las conoces cuando estás en la función. Como la Villarruel. Bueno, eso es un tema aparte. Ahora sí querés, pero pará, cierro el punto. Entonces, el problema es que yo tengo un trabajo en el que estoy públicamente expuesta todo el día, donde están mirando todo, absolutamente todo lo que hago. Entonces, imagínate todas las cosas que yo hago y de vez en cuando hay algo que... puede usarse como para decir, no, mirá, no sabe, mirá, se equivocó, mirá, está aquí. Y tratan de vender una imagen mía que no es. Y a veces uno en la desesperación de decir, che, no, paren un cacho, esto no es así, la empeora, ¿viste? Pero... bueno, la empeoró ayer tu presidente, cuando dijo que Alfonsín fue golpista. Con el gobierno de Menem, Chiche. ¿Con el gobierno? Perdón, con el gobierno de La Rúa. Fue golpista. A ver, decir tata que Alfonsín fue golpista, tata Joffre, ¿no te parece un poco fuerte? Es fuerte, pero en cierto modo es real, porque de hecho ayer Tata Joffre compartió un texto escrito a mano de puño y letra de la Rúa, sí, de su renuncia. Lo convencieron de que se baje. Entonces, ¿quiénes estaban detrás de eso? Y todo el mundo lo dijo. Alfonsín, por un lado, porque no les gustaba lo que estaba pasando. Y viendo cómo pero el hijo... Pero de... decir que... Alfonsín fue golpista, es muy fuerte. Fue parte de algo que fue un golpe, sí. Que no quiere decir que sí, tuvo una actitud golpista. Es como decir, uno tiene actitudes de cierto modo. En ese momento de su vida tuvo una actitud golpista. Y para mí es cierto. Para vos es cierto. Está, pues, a ver, te está, falta leer está muchas documento. Cosas todavía entonces. Yo viví esa época, Chiche, pero era chica. Yo soy demasiado chico, no lo viviste, pero era... Tenía 20 años. ¿No? 20 años. 20, 21, me acuerdo que yo lo miraba por televisión y decía, yo estaba, trabajaba en esa 40, época. Vos tenés 40. 43, 20, ahora cumplo 44. Sí. El 7 de noviembre, por si alguien me quiere saludar. Signo complicado tenés, ¿eh? ¿Escorpio? Los escorpianos somos... Signo complicado. Somos buenos. Sí. No con los que son buenos con nosotros. No digo que sea malo, no hay signos buenos o malos, pero digamos un signo difícil. Por eso te cuesta armar pareja. ¿Tuviste pareja alguna vez? Sí. ¿Te duró mucho tiempo? En dos ocasiones estuve más de 5 años. Ah, bien. Así que sí. ¿5 años es el límite? Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Pero bueno, vivimos hasta los 100, así que tengo tiempo todavía. ¿Cuánto hay que seguir bancando a Milei? Yo ya no creo que sea bancar a Milei. Bancar la gente hace esfuerzo, porque la verdad es que la guita no alcanza, los jubilados están mal, digo, hay que bancar. Digo, y con todo eso hay gente que salió a la calle y dice, yo tengo fe todavía en este hombre y todo eso. Porque cumplió con lo que dijo que iba a hacer. Javier no hizo algo distinto a lo que dijo que iba a hacer. Dijo exactamente, hizo exactamente, está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer, que después la oposición o gente que nunca estuvo conforme con el gobierno, no dolarizó. Dijo iba que lo iba a hacer. El CEPO no lo levantó. Pero todavía. Que no lo iba a cerrar el Banco Central, no lo cerró. Todavía. Pero dijo que iba a terminar con la inflación y lo hizo. Sí, dijo que iba a mantener el equilibrio fiscal y lo hizo. Dijo que se iba a aliar con los países que acompañan la libertad y lo hizo. Dijo que iba a evitar que se siguieran tomando las calles y que hubiera violencia en las calles y lo hizo.
hubo un montón de cosas que se aseguró, o sea, la guerra contra el narcotráfico en Santa Fe, o sea, se están haciendo todo lo que dijo, pero no se puede cumplir con todo lo que hay que hacer en 9 meses, es verdad. Y él lo está explicando. Antes de poder quitar el cepo, la inflación tiene que tender a cero, o sea, tiene que ser menos de 1. Y estamos muy cerca, pero tampoco podemos decir qué mes, porque Argentina tampoco, ahora no es un país aislado del mundo. Pero vos sos una chica normal que sale a la calle, compra todo eso. Sí. La inflación ha bajado, pero el consumo no levanta, la gente no le alcanza la plata. Bueno, los precios todavía, hay precios que no están acomodados. No están acomodados. No están acomodados. Es más, está pasando lo mismo que pasaba a fines de los 80, a principios de los 90. Vas a un supermercado, enfrente de tu casa, y una latita de algo te sale 1.000 pesos. Te vas a la vuelta y te sale 1.400. Entonces, eso es un montón. ¿Y eso por qué pasa de lo que eso? Fue la inflación. ¿Cómo? Eso es producto de lo que Exacto. fue la inflación. Exacto. Falta el acomodamiento de precios y también tenemos que acostumbrarnos a vivir con tarifas reales. Porque no es que aumentaron todos los servicios. Hubo un sinceramiento del valor de los servicios. Y la plata, fue fuerte. La plata que se ahorró el gobierno eliminando los subsidios, ¿a dónde está esa plata? Se tiene que capitalizar, el país tiene deudas enormes, sí. Porque fueron años la gente y años que están cobrando de no cumplir. La luz más caro, el gas más caro, el agua más caro, todo también perfecto. En algún momento todo eso lo pagaba el Estado, sí. Con el déficit fiscal y todo eso. Ahora, ¿toda esa plata dónde está? ¿Quién la Manteniendo tiene? El equilibrio. Bueno, vos sabés que realmente a ver. Pues la gente ha hecho un enorme sacrificio, está haciendo todo. Por supuesto, pero la gente sabe que estaba pagando algo que no era real por todos los servicios. En ningún lugar del mundo, salvo que sea Venezuela, Cuba, autocracias, donde el Estado maneja todo, que te dice, bueno, te dejo la nafta barata, pero no te puedes comprar un auto. Te dejo la luz barata, pero tu estufa te prende fuego la casa. Vivimos así, o sea, con servicios baratos, pero el resto de las cosas que podemos adquirir o el modo en el que podemos vivir, no es un modo agradable. Ahora, vos mismo te ajustás tus hábitos de consumo. En tu casa, por ahí, yo tenía la costumbre de tener 2 estufas prendidas, imposible, olvídate, eléctricas. Hay estufas de bajo consumo que son más caras, bueno, apuntarás con el crédito, con la apertura del crédito, la estabilidad, podés comprar en cuotas sin que te salga una locura y podés comprarte una estufa mejor. Porque si pones una estufa de cuarzo con dos velones, obviamente te consume una barbaridad que no se justifica y tampoco te puedes morir de frío. Bueno, ¿qué va a pasar para el próximo invierno? Y bueno, como hay estabilidad, como podés comprar en 20 cuotas, sí. con 12 cuotas, bueno, te compras una estufa que no consuma eso y te ahorras la electricidad y tenés un mejor servicio. Y tu calidad de vida va mejorando de a poco, pero no es de un día para el otro. Por Diana derramaste una lágrima. Si se fuera a la Villarruel no derramás ninguna lágrima. ¿No? A ver... la verdad es que a mí me gustaría que la vice se alineara con el gobierno y no le pusiera palos en la rueda al presidente Milei. ¿Le sigue poniendo palos en la rueda? Mirá, ya se pronunció en contra de decisiones del Ejecutivo que no tendría que haberlo hecho. A mí me hubiera encantado que el gobierno, me encanta, o sea, que seguimos adelante, claro. Lo vamos a hacer, pero ella ya directamente cuando empezó, elijo no. Acá no es una cuestión de mi opinión como vice es esta. Y no, vos tenés que... A ver, tus opiniones personales, si diferían de las del presidente, las tendrías que haber dicho antes. Bueno, basta, no le tires más. Gracias, Línea. Gracias, Chiche.